Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMX Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 9 de octubre del 2024. Comparece ante el Congreso local Horacio Duarte, secretario general de Gobierno del Estado de México. Inauguran en Tepotzotlán las caravanas por la justicia social. Policía de Tlanepantla desarticula una banda dedicada al robo de autos y al narcomenudeo. Zapasac rectifica taludes en el canal Cartagena para prevenir inundaciones en Huacalco. Isaac Montoya participa en la primera caravana por el bienestar animal en Naucalpan. ¿Qué se requiere para tramitar por primera vez o renovación de la licencia para conducir en el Estado de México? Aquí te diremos. Hoy es noche de punto de acuerdo con el licenciado en Derecho César Hernández. Iniciamos TVMX Noticias. Nuevamente con el gusto de siempre de saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales que aparecen en pantalla, nuestra cuenta en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube TVMX, la TV de hoy. Vamos con la información desde el Estado de México. Mire, gobernabilidad en cada municipio mexiquense, el bienestar social y la lucha contra temas de corrupción fue parte del resultado que presentó esta mañana el secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte, en lo que fue la primera comparecencia ante la 62ª legislatura mexiquense con motivo de la glosa del primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez. El encargado de la política interior explicó que para la construcción de la cuarta transformación mexiquense se atienen las necesidades de la gente y se utilizan de manera eficiente y honesta los recursos públicos. Por ello se iniciaron 21.610 investigaciones y se han sancionado a cerca de 3.000 personas servidoras públicas. Además mencionó que se ha trabajado por la justicia social y la igualdad con la creación de programas como Mujeres con Bienestar, Alimentación para el Bienestar y Canasta Alimentaria del Bienestar, Transformando el Campo, entre otros, a fin de garantizar una vida digna para los grupos desprotegidos. Finalmente, Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno, recordó que con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el poder solo tiene virtud cuando está al servicio del pueblo, pues se convierte en el motor de un cambio verdadero y duradero para el Estado de México. Desde la Secretaría General de Gobierno, refrendamos el compromiso de seguir impulsando esta transformación, asegurando que cada acción de gobierno esté orientada a mantener la gobernabilidad y la estabilidad en las diversas regiones de la entidad. Con el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante este año y con una profunda convicción de servicio, quienes conformamos este gobierno hemos trabajado para no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, sobre todo a los históricamente olvidados. Nuestra lucha contra la corrupción es inquebrantable y fundamental para así cumplir el pacto asumido con el pueblo mexiquense como respuesta a la confianza depositada en este proyecto transformador. Y esta mañana inauguran en Tepotzotlán las caravanas itinerantes por la justicia social. Itzel Gutiérrez con la información. Este miércoles 9 de octubre llegó al municipio de Tepotzotlán la caravana itinerantes por la justicia social del gobierno del Estado de México. En su intervención, la presidenta municipal de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zupa, agradeció el compromiso de la gobernadora Delfina Gómez por acercar programas de este tipo en beneficio de quienes más lo necesitan, afirmando que la justicia social hoy es una realidad. La justicia social no es solo un concepto, es un derecho que debemos defender y promover en cada rincón de nuestro municipio. Sigamos trabajando juntos para que cada familia, cada niño, cada adolescente, cada persona de la edad dorada en Tepotzotlán tenga acceso a lo que necesita para prosperar y tener una mejor calidad de vida. Aprovechemos esta caravana como un símbolo de nuestra unión y nuestra determinación. Sigamos construyendo un Tepotzotlán donde la justicia social sea una realidad para todos. Licenciado Jesús George Zamora, consejero jurídico del Estado de México,
Le pido respetuosamente haga saber a nuestra gobernadora, la maestra Delfina Gómez Álvarez, que estamos agradecidos por este tipo de políticas públicas que hoy benefician a nuestro municipio. Trabajar con amor y servicio por los habitantes de Tepotzotlán es el lema de mi administración y sé que nuestra gobernadora también se caracteriza por el poder de servir. Tenga la seguridad de que tratándose de hacer llegar beneficios contundentes a nuestra población, podremos juntas alcanzar grandes metas en beneficio de quienes más lo necesitan. Y con esa filosofía continuaremos trabajando con amor y servicio por Tepotzotlán. Invito a todos los ciudadanos de nuestro municipio de Tepotzotlán para que vengan, asistan a esta caravana itinerante que nos ofrece el gobierno del estado, con todos los servicios que decimos son más de 90 servicios, algunos son totalmente gratuitos. Aprovechen, vamos a estar miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, de 9 a 3 de la tarde. En su discurso, el consejero jurídico del Gobierno del Estado de México, Jesús George Zamora, destacó que hasta el momento se han realizado 176,000 trámites totalmente gratuitos, con un ahorro de poco más de 30 millones de pesos para la población, siendo la meta para el cierre de año 2024 la visita en al menos 60 municipios de la entidad. Aquí ofrecemos más de 90 servicios y trámites fundamentalmente jurídicos que tiene el gobierno del estado, las autoridades municipales, pero también dependencias federales para beneficio de los habitantes. Y esto no es gratuito. Quiero destacar que las caravanas itinerantes por la justicia social es uno de los proyectos prioritarios de la gobernadora, de la maestra Delfina Gómez Álvarez, establecidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029. Y esto no es gratuito porque además de ofrecer la nuestra gobernadora con una visión del humanismo mexicano, con una visión social muy amplia, además de ofrecer programas prioritarios en cuestión de educación, de salud, de desarrollo social, también tiene un proyecto prioritario en el caso de la justicia social, de la cuestión jurídica, que es precisamente estas caravanas itinerantes por la justicia social. Son más de 90 trámites que se ofrecen en esta caravana itinerante por la justicia social, que estará en la explanada del Palacio Municipal de Tepotzotlán del 9 al 13 de octubre. Con imágenes de Fernando Pérez, Itzel Gutiérrez, TVMX Noticias. Y como resultado de los operativos y patrullajes, policías de Tlanepantla detuvieron a 5 sujetos a bordo de una camioneta BMW gris, los cuales al realizar las investigaciones correspondientes forman parte de una banda dedicada al robo de vehículos y a la venta de droga. Al ir circulando sobre la avenida de los Barrios, esquina Indeco, en la colonia Los Reyes Ixtacala, elementos de seguridad pública municipal son alertados por un conductor que momentos antes había sido amenazado con un arma de fuego por varios sujetos que iban a bordo de una camioneta, quienes le cerraron el paso y al reclamarles lo amedrentaron de manera violenta, por lo que de inmediato se les dio alcance. Al intentar detenerlos, hicieron caso omiso y continuaron circulando sobre la misma calle, logrando detenerlos a la altura de la Escuela Secundaria General número 128. Al hacerles la inspección, se les encontró un arma de fuego, cartuchos útiles, así como un inhibidor de señal, varios envoltorios con las características propias de la marihuana y el cristal. Los detenidos respondieron a los nombres de Juan Manuel N de 42 años de edad, Saúl Gerardo N de 27 años, José de Jesús o José Jesús N de 22 años, Jorge Alejandro de 25 años, así como Carlos Yael N de 18 años, todos provenientes de la alcaldía Azcapotzalco. En los actos de investigación, esos sujetos fueron identificados por una víctima por el robo de un vehículo CRV Honda, el cual ocurrió el día 4 de octubre del presente año en Los Reyes Ixtacala. Asimismo, otra víctima de robo de un vehículo Kia K3 el día 7 de octubre por la mañana en Puente de Vigas los identificó también. Los 5 sujetos al momento de su detención fueron trasladados ante la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos OCRA, quien va a determinar su situación jurídica. El gobierno municipal de Tlanepantla reitera que no habrá impunidad en este ni en cualquier otro delito que se registre en el municipio e invitó a la ciudadanía a denunciar a través de las plataformas 911 o 089, denuncia anónima, o también a los teléfonos 55 57 14 50 67
del C4 Zona Oriente y 55-53-66-44-44 del C4 Zona Poniente y a través de las redes sociales oficiales @GobTlalne. En más información, con el objetivo de mitigar los daños causados por las intensas lluvias registradas en Coacalco que han provocado inundaciones en diversas colonias de la parte baja de este municipio, el personal del organismo de agua Pasapasac realiza trabajos ya de rectificación y reforzamiento con tepetate, asfalto y cemento de los taludes en el canal de Cartagena, evitando afectaciones en el patrimonio e integridad de los habitantes de las colonias Ex Hacienda San Felipe y Bosques del Valle. Martín Muñoz, director de Zapasac, informó que el personal a su cargo está utilizando maquinaria pesada para rectificar los taludes y retirar la maleza del canal Cartagena en el tramo comprendido entre la carretera Coacalco-Tultepec y Bosques del Valle. Esos trabajos también forman parte del mantenimiento continuo que el organismo del agua realiza en la red de drenaje del municipio. Destacó que las lluvias inusuales de las últimas semanas han sido provocadas, según la Comisión Nacional del Agua, por el fenómeno de la Niña, y se espera que esas precipitaciones continúen ya que la temporada de huracanes 2024 está pronosticada que finalice hasta el 30 de noviembre. Martín Muñoz explicó que con la rectificación evitarán inundaciones que pongan en riesgo a la población, agregando que siguiendo las instrucciones del presidente municipal David Sánchez Isidoro, Zapasac está complementando los trabajos con la limpieza del canal Cartagena y el desasolve de la red de drenaje en todo el municipio, dando prioridad a las zonas específicas en las que se han registrado afectaciones como Villa de las Manzanas, Villa de las Flores, sección Las Plazas, San Rafael y Bosques del Valle, entre otras comunidades. Finalmente, el director de Zapasac hizo un llamado a la población a no tirar basura en las calles ni en las barrancas, así como evitar tirar bolsas de plástico con heces de mascota, ya que esto es una de las principales causas de taponamiento en las coladeras de la vía pública. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos con más en TVMX Noticias. Visita el Centro Comercial Forum Buenavista y pasa un día a lo grande. Disfruta de las más de 200 tiendas que tienes para elegir a la hora de realizar tus compras y además puedes pasar el mejor momento dentro de los diversos restaurantes que podrás encontrar. Síguelos en redes sociales vía Facebook e Instagram como Forum Buenavista o visítalos en Eje 1 Norte, Mosqueta 259, Buenavista, Ciudad de México, con horario de tiendas de 11 de la mañana a las 9 de la noche. Te esperamos en el Centro Comercial Forum Buenavista. Son ya 9 años, 9 años de atrevernos a crear. Nueve años de producir contenidos de calidad. Nueve años de generar confianza. TVMX, 9 años en tu pantalla. Hola, ¿qué tal? Soy José Luis Hernández Islas y pertenezco a la familia Sport Center Ibime. Me inspiró muchísimo las instalaciones, la ubicación, el apoyo de los entrenadores, los aparatos muy novedosos. Los cambios que esperaba era motivación, mucho más rutinas nuevas, apoyo de los entrenadores, y creo que estoy satisfecho con ello porque he logrado un buen físico, una buena mentalidad. Los coaches me parecen muy buenas personas, están al pendiente de cada uno de nosotros que venimos aquí y damos todo lo que tenemos para satisfacer nuestro músculo. Sport Center Ibime, un estilo de vida. Con la app de CineDoc, olvídate de las filas. Descarga nuestra app y realiza todas tus compras de boletos y dulcería desde donde estés. Al finalizar la compra, recibirás un código QR de confirmación. Al llegar al cine, da clic en el botón Preparar Orden. Recoge tu pedido cuando esté listo. CineDot, conéctate. Con
Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información. Mire, durante la caravana por el bienestar animal que se llevó a cabo en la colonia San Rafael Chamapa, primera sección organizada por el gobierno del Estado de México, el presidente municipal electo de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, destacó que ya al frente de la administración va a fortalecer la cultura del cuidado animal y el medio ambiente en coordinación con el gobierno de la maestra Delfina Gómez, a la vez que anunció el rescate del Hospital Público Veterinario de Naucalpan. En esta primera jornada por el bienestar animal, se enfatizó que tras las afectaciones durante esa temporada de lluvias, como el deslaves y desborde de presas y ríos en Naucalpan, durante el recorrido que realizó la gobernadora, el alcalde electo a petición de los vecinos pidió que se apoyara también a la población animal y de esta manera, en coordinación con la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, CEPANAF, se llevó a cabo esta caravana que encabezó la directora Alma Diana Tapia Maya y el presidente municipal electo de Naucalpan, Isaac Montoya. El alcalde electo, en presencia de vecinos y representantes de organizaciones civiles, agradeció a la gobernadora y señaló que esta jornada es muestra del trabajo coordinado con autoridades estatales y es un compromiso que se asume antes de entrar en funciones, reiterando que de la misma manera se va a revivir el Hospital Público Veterinario ubicado en San Luis Tlatilco, espacio que por la falta de coordinación intergubernamental ha caído en decadencia. Subrayó que se llevará a cabo la transformación del antirrábico en un centro de vacunación y adopción, así como la realización de más campañas de esterilización y vacunación animal, porque son acciones que, dijo, reflejan una sociedad que cuida y protege a los animales domésticos, así como la concientización desde las escuelas de la importancia de cuidar y preservar a todos los animales. En Naucalpan protegeremos, dijo, a los animales mediante la realización de campañas permanentes contra el maltrato animal y ampliaremos la capacidad de albergues, vacunación y esterilización gratuita. De acuerdo con datos del ISEM, existe un aproximado de 8.500.000 perros en la entidad, de los cuales 5 millones se encuentran en condiciones de abandono, peligro y maltrato. Es por eso que cifras como estas se vuelven necesario y fundamental el acercar este tipo de caravanas a todos los rincones del Estado de México. La caravana acercó servicios gratuitos de estética canina, esterilización, alimentos para mascota, registro civil animal, pláticas de concientización, así como actividades lúdicas para promover el cuidado de los animales en las niñas y niños de Naucalpan. En ese sentido, las autoridades estatales aseguraron que se atendieron alrededor de 200 perros y gatos con dueños responsables y aproximadamente 80 en situación de calle. El gobierno que encabezará Isaac Montoya, aunado al cuidado animal, va a impulsar un programa histórico de limpieza de ríos y barrancas y reforestación, acciones que colocarán este municipio, dijo, en la vanguardia en materia de atención a los animales de compañía, garantizando su defensa y protección, ello mediante una colaboración cercana y permanente con la población naucalpense y con las organizaciones civiles que durante décadas han impulsado la agenda en el Estado de México. Y ponga muchísima atención, mire, ¿qué se requiere para tramitar por primera vez o renovar la licencia para conducir en el Estado de México? En entrevista, el director de licencias de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Alejandro Palacios Estrada, dio detalles de este importante trámite. Es muy fácil primero identificar que tenemos dos servicios, uno es para particulares que pueden operar un vehículo particular o motocicleta. Tenemos desde permiso de conducir desde los 15 años a los 18 y ya desde el 18 en adelante ya su licencia. La otra modalidad es servicio público para los operadores de transporte público. Ellos pueden tramitar licencia con vigencia de un año a partir de los 18 años también. Para una renovación, e incluso si es primera vez, es simplemente identificarse, acreditar identidad con INE, CURP, acta de nacimiento, realizar el pago. El pago te podemos generar una línea de captura en el módulo o en la unidad móvil o puedes pagar en sitio con tarjeta de crédito. Tenemos vigencia de 1, 2, 3 y 4 años para particulares. Renovaciones, pues en el momento en que se requiera la renovación o un duplicado. Para servicio público la vigencia únicamente es de un año y tenemos que son los mismos requisitos, además de exámenes psicométricos y toxicológicos por seguridad de los usuarios. Y un 1,600 para transporte público, como ya les dije, por un año, y para particulares, dependiendo de la vigencia, tenemos desde 900 pesos de un año hasta 1,600 también para 4 años. Estamos aquí por integrarnos a la caravana de nuestra gobernadora. Todos los miércoles iniciamos y vamos a estar aquí desde el miércoles hasta el domingo. Son dos caravanas simultáneas. Hoy al mismo tiempo está otra caravana similar y también tenemos presencia en ella en Atlacomulco.
Cuando no estamos en caravana, la Secretaría de Movilidad ofrece el mismo servicio a través de unidades móviles. Como bien mencionas, visitamos todos los municipios del estado y podemos presumir que en el primer año de gobierno de nuestra gobernadora ya visitamos los 125 municipios con estas unidades móviles. Aparte, pues tenemos puntos fijos de emisión de licencias en todo el estado. Todos los lunes en las páginas oficiales, redes, en la página oficial, sitio oficial de movilidad, publicamos la agenda de estas unidades móviles, que repito, están en todo el estado y están debidamente identificadas las que son para servicio particular y las de servicio público. Si las ven, pueden hacer alguna toma más adelante, todas traen su número económico, con eso las identificamos, publicamos una agenda semanal, todos los lunes semanal, y los módulos que están operando de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde, pues ya son módulos fijos. Hay que dejarlo, hay que checar las vigencias, a veces no nos damos cuenta que ya venció la vigencia, reitero, si se nos perdió, pues tenemos la opción de sacar un duplicado, de sacar una reposición, entonces... ¿Con costo? Sí, tiene costo, pero obviamente pues es dependiendo del trámite que vayan a realizar, pero es importante traerla. Nuestra licencia es muy segura, es de las más seguras del país, y además tiene la ventaja de que se las entregamos en plástico, pero la descargamos digitalmente. Esa licencia digital tiene la misma validez que si la portamos y la mostramos físicamente. Cualquier operativo, cualquier persona que nos pida licencia, que se nos olvide, nosotros la traemos ya a nuestro celular de manera digital y tiene la misma validez. En la aplicación viene el fundamento jurídico para que nadie nos quiera sorprender y nos diga, no, esa no vale, exhíbeme la original. Claro que sí, el ciudadano va a tener a la mano el fundamento y con eso puede acreditar la licencia de conducir. La impresión de la licencia tiene su QR y ahí es de donde tú bajas la aplicación, con esa QR te lanza a la misma información que viene en el plástico, es idéntica a la información que viene en la digital y tiene la misma validez. Entonces, es reiterar la invitación a que tramiten, a que estemos regularizados. Es una campaña que actualmente tiene la gobernadora, regularizarte no te cuesta nada. En este caso, simplemente cubrir los derechos. Reiterar que estamos en una campaña también cero tolerancia a la corrupción. Si alguien les pide un dinero extra de lo que es el pago de derechos, por favor, reportar. Estamos atentos, tenemos un chatbox en la Secretaría, tenemos medios oficiales para reportar todas esas malas prácticas y es importante tener licencia para cumplir con el reglamento de tránsito. Nosotros visitamos en las siguientes semanas Ecatepec, tenemos Toluca, en el Valle de Toluca, Valle de Bravo, El Oro, la siguiente caravana en el Valle de Toluca es en El Oro, por ejemplo. Entonces estamos atendiendo, por eso hay dos caravanas simultáneamente, una atiende el Valle de Toluca y otra estamos acá en el Valle de México. Entonces tratamos de acercar los servicios a los mexiquenses, que es la encomienda de la gobernadora. Es noche de Punto de Acuerdo con el licenciado en Derecho, César Hernández. Adelante, César, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de TVMX Noticias, la TV de hoy. Yo soy César Hernández y sean bienvenidos a su sección Punto de Acuerdo. Una vez más, sin diálogo, sin consensos y sin moverle siquiera una sola coma a la iniciativa presentada por el expresidente López Obrador, Morena y sus aliados lograron realizar otra modificación a la Carta Magna. Y es que con 86 votos a favor y 42 en contra en la Cámara de Senadores, aprobaron la controvertida reforma constitucional que modifica 12 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ordenar que la Guardia Nacional deje de pertenecer a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pase a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un plan que cuyos críticos consideran una forma de militarizar la seguridad en las calles. Sin embargo, los morenistas argumentan que esta reforma permitiría consolidar a la Guardia Nacional, que fue creada en el 2019, como un instrumento central para garantizar la seguridad pública. La reforma plantea que la Guardia Nacional sea definida como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar. Esto solo solidificaría su carácter híbrido, es decir, que estaría formada entre civiles y militares. Dicha institución seguiría manteniendo un enfoque en tareas de seguridad pública, pero con una estructura y entrenamientos basados en disciplinas militares. El titular de la Guardia Nacional sería designado por el presidente, en este caso la presidenta de la República, a propuesta del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, la SEDENA sería la encargada de manejar el presupuesto de la institución, lo que reforzaría el control militar sobre la misma. La Guardia Nacional operaría bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, lo cual esta estrategia sería diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual estaría al mando de Omar García Harfuch. Los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares, lo que establece un sistema de justicia interno y exclusivo para este cuerpo,
lo que los aleja de una jurisdicción civil. Además, sus tareas de seguridad, la Guardia Nacional también podría realizar labores de investigación, ampliando su rol en la prevención y combate al crimen organizado, bueno, al crimen en general. Es decir, que la investigación de los delitos corresponderían al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia. También establece que el personal militar y naval que se integra a la Guardia Nacional dejaría de formar parte de su Fuerza Armada de origen, pero mantendrían sus derechos laborales intactos. Por otro lado, los antiguos miembros de la extinta Policía Federal que aún pertenecen a la Guardia Nacional serían cesados y transferidos a la Secretaría de Seguridad. La reforma también otorgará al Congreso la facultad de crear una ley de seguridad interior que regula la participación de las Fuerzas Armadas, en este caso el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, en las tareas de seguridad pública. Esta disposición abre la posibilidad de que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina estrictamente militar. Con el aval de 17 congresos estatales, esta reforma alcanzó el número de aprobaciones necesarias por cada estado, por lo que ya fue declarada constitucional y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Es increíble pensar que hace unos 8, 9 o 10 años que estábamos escuchando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a todos los morenistas que estaban militarizando el país los expresidentes Calderón y Peña Nieto por el combate al crimen organizado, que los militares tenían que regresar a sus cuarteles, que no podían desempeñar funciones de seguridad pública. Sin embargo, ahora, tiempo para acá, resulta que están a favor de que una organización como lo es la Guardia Nacional, que fue creada estrictamente bajo un mando civil, logre pasar a la Sedena. Hoy más que nunca, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene más poder en este país. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Yo soy César Hernández y esta fue su sección Punto de Acuerdo. Volvemos al estudio contigo, Carlos. Muchas gracias a César con su Punto de Acuerdo, como cada semana en TVMX Noticias. Estamos llegando al final de este espacio de información. La invitación para que comente, comparta, reaccione a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Nuestras cuentas en X, Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube TVMX, la TV de hoy. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho Couture, con más en la TV de hoy.